que yo lo único que le pido al alcalde, por favor, que el día que esté lloviendo, que se asoma aquí y que se suba aquí en lo alto. Y a ver si se le grita a la Juliana, que están los callejones, que no, yo estoy inválida, vamos, con un bastón, y aquí no se puede andar de cómo están los suelos de los callejones, todo el chapón. Aquí pagamos los impuestos igual a todo el mundo, y aquí no se arregla nada. Yo me he caído varias veces ahí, y paso con miedo, paso agarrándome a la pared. Y esto está que no podemos ni salir en una silla de ruedas ni en nada, porque yo me he visto con mi padre y con mi madre, mi padre 10 años con Alzheimer y mi madre con dos caderas rotas. Y no la hemos podido sacar ni en una silla de ruedas. Vamos a tener que llegar a esto, a tenerlo que arreglar nosotros, los vecinos. Sí, pero... Esta es la vida de Morelado. Es que yo digo eso, que me hagamos los impuestos todo el mundo. La alcantarilla y todo, lo he pagado yo. Claro, aquí hay bastante bolsa, los vecinos. La alcantarilla de aquí lo metimos los vecinos. Todo, yo, de toda la de arriba hasta aquí abajo. Hasta lo del Kiko, yo sola. No trabajó Cristóbal y Juanito, las dos. Y la calle, cada uno hemos... Y cada calle. Cada uno su puerta. Y mi calle, Antonio. Mi madre es una señora de 68 años, se ha caído dos veces. Pero dándose un golpe en la cabeza tremendo, que está viva de milagro. Y la tengo que bajar yo porque ya es imposible bajar sola. Y bueno, yo cojo por el bordito de así, de... Por el bordo, porque me da miedo, porque resbala como una pista de patinaje. Nada, muchas horas con el agua. Ya lo he metido en la casa, ¿qué te pasa?